Tras cinco enfrentamientos, el destino de Halicarnaso parece cada vez más en manos de los guanteletes del infinito. Pero estos se muestran alarmados ante el interés de los orcos de Bump por el sistema cercano. Las informaciones recibidas de mano del maestre Belial, que lucha por el control del planeta por SAS en el sistema cercano, hablan de naves de patrulla orcas avanzando hacia la estación espacial que comunica los sistemas. En este sexto enfrentamiento vamos a jugar una partida enlazada con la campaña que juegan nuestros amigos del peón y el rey, y lucharemos por el control de cinco naves que llevarán a nuestras tropas hasta la batalla que se libra en la estación espacial. Al infinito y más allá. El escenario fue diseñado por nuestros compañeros y en él hemos desplegado en las esquinas a 40 centímetros, porque 30 se nos quedaba muy pequeño como para caber. Y debemos controlar estos cinco objetivos. Una unidad de línea que llegue hasta ellos y termine el turno del contrario en contacto y sin otras unidades negándoselo, podrá salir del planeta montado en una de las naves, ganando así un punto de victoria. Por parte de los guanteletes del infinito, con una lista de 1810 puntos, más o menos la misma de la partida anterior, tenemos a la escuadra de asalto Cepheus, con un lanzallamas y un puño de combate. A la escuadra de devastación Argos, con 4 lanzamisiles. Al hermano Próxeno, con 2 cañones de asalto acoplados. Un Vindicator. Un Land Speeder Tifón. Aquí un Rhino, que lleva la escuadra táctica Atreides, que lleva un cañón de fusión, un rifle de fusión y un sargento con pistola de plasma. Y el Rhino con la escuadra Eumenes, ambas divididas en escuadras de combate, que lleva un lanzamisiles y un lanzallamas y un sargento con pistola de plasma también. En reserva en esta ocasión queda el capitán Seleuco con los exploradores, la cápsula con 7 veteranos de la guardia acompañados del hermano Melicertes, el bibliotecario de la compañía, y un Storm Talon. Por parte de los orcos de Bump el Negro, como adquisición para esta partida tenemos un vehículo zaqueado, el conocido como el cacharro, armado con un supercañón de esos. Tenemos 2 escuadras de chicos duros, los blisters y los chicos del decapitador, todos con un lanzacohetes y noble con garra. 2 escuadras de Gretchen, los escombreros, que en esta ocasión forman 2 escuadras de 10. Aquí un camión con unos nobles armados hasta los dientes, con su médico galeno y toda la pesca, y con el mecánico con pantalla de energía especial. Y un carro de guerra con los achicharradores, a ver si por fin hacen algo con el acicate de tener entre ellos a Bump el Negro. En reserva queda un bombardero de ataque y los de asalto con el sargento Zaftrak. Los guanteletes llevan la iniciativa y los orcos no han conseguido robársela. Y hay combate nocturno. Rápido primer turno de los guanteletes del infinito. Los veteranos cayeron aquí por despliegue rápido y se desplegaron en torno a estos dos objetivos. Y el resto del ejército corrió a toda velocidad, según el caso, situándose ya para los siguientes turnos a enfrentar a Bump. Buenas a todos, en mi estreno como locutor de A Cara de Perro, explico el movimiento de Bump, que ha sido un esparrame a los flancos. Los camiones a la derecha,
los Gretzkins en una carrera escasa. El cacharro ha conseguido impactar a los veteranos con su enorme cañón, pero se han librado por oscurecidos. Y Bump, que va a dar unas lecciones de última hora a los achicharradores, se ha esparramado por el flanco izquierdo para intentar que no le roben las dos naves y poder putear a todos los compañeros que se encuentran en la estación espacial de nuestros compañeros santanderinos. Segundo turno de los guanteletes del infinito, en el que el Storm Talon llegó de las reservas y destruyó el camión que había aquí de los Blitzers, y los veteranos mataron a la unidad, a parte de la unidad, quedando tres y el noble. El hermano próximo desde allí disparó al carro, al camión de los nobles con el mecánico pantallero sin hacerle nada. El resto del ejército avanzó y corrió todo lo que pudo. Indicator, los devastadores por aquí. Y aquí una escuadra de combate de la escuadra Atreides salió del Rhino para controlar ese objetivo. Y el Langspeeder disparó por el lateral del carro de guerra, pero su blindaje de 12 hizo imposible que le hiciera nada. Clásico turno 2 de Boom, que habituado a que las partidas no duren más de 3 turnos, decide hacer un wag pronto y asalta en todos los frentes. El propio Boom con los achicharradores destruyen el Rhino que protegía a la escuadra Atreides, que luego ha huido por disparos del bombardero, que además hizo un cool point al Vindicator. Por fin el puto avión hacía algo. Y mató a un devastador. Por aquí los chicos de asalto cargaron al otro Rhino, destruyéndolo y haciendo que se apelotone la escuadra Eúmenes detrás de su transporte. Este camión no consiguió cargar, tuvo que moverse a toda velocidad para impedir que roben el objetivo central, claramente orco. Y finalmente, en el flanco derecho, una carga múltiple en la que los veteranos fueron aniquilados por los nobles, y ni su hechicero ni mi noble pudieron acabar el combate que luchaban. El resto del ejército avanza aproximándose a las naves. Tercer turno de los guanteletes, marcado por el infortunio y el valor de los orcos. Por aquí disparamos con lo que pudimos, incluido el Landspeeder, a la unidad de achicharradores, matando a 4, pero se quedaron. Los de asalto sufrieron bajas también a mano de los devastadores y media escuadra Eúmenes, pero se aguantaron. Este camión fue destruido después de ser disparado por el hermano próximo, media unidad Eúmenes y la escuadra de asalto Cepheus. Así que costó quitarle sus 3 hull points con blindaje 10. Con un mico. Y por aquí, por fin, el hermano Merizertes acabó con el maldito noble, quedándose valientemente defendiendo el objetivo. Por el flanco apareció el capitán Seleuco con la escuadra de exploradores. Veamos qué pasa en el tercer turno orco. Increíblemente, el tercer turno orco y todavía quedan orcos en pie y en juego. Esto está muy igualado, señores. Empezamos por el flanco derecho, donde tras Galenok no aceptar el desafío del hechicero crustáceo gris, el noble, sin puño de combate ni nada, se lo cepilla, quedando para luchar contra Seleuco y sus novatos Galeno, el portaestandarte y un puñito de combate y un fulano, no, sin puño de combate. Mi mecánico ahí dando protección a todos. Mis Gretchlings, después de una carrera mortal, se van a llevar un avioncito para bombardear a los colegas del otro blog. Los chicos del decapitador se han cepillado a las tropas de asalto sin despeinarse, lo cual quiere decir que se han perdido un orco. Y los chicos de asalto se han cargado solo al sargento de la unidad Eúmenes, creo recordar. Por el otro flanco, mi carro
ha sido destruido cuando intentaba hacer una brutalidad acorazada, pero aún así se ha llevado a dos marines con armas especiales según llegaban, y Bump ha acabado con el resto de la mermada escuadra de combate de la escuadra... No sé, tres. El avión, que ya hizo mucho en el otro turno, ha tirado una bomba sobre el hermano próximo que se le ha ido a Parla y ha disparado por la espalda a su oponente volador sin conseguir tampoco gran cosa. Vamos a por el cuarto turno de los crustáceos grises y espero sobrevivir. Pasado el turno 4 de los guanteletes, la batalla sigue muy disputada y divertida. Por este lado, a disparos, conseguimos terminar con Boom y su escolta de achicharradores y media escuadra, bueno, los tres que quedan de la escuadra de combate Atreides se situaron cerca de una de las naves. Por aquí, todos estos, el Storm Talon, la cápsula, media unidad Eumenes dispararon a estos Gretchins, pero gracias a la pantalla se salvaron lo suficientes como para seguir a distancia del objetivo y por lo tanto al final de mi turno van a desaparecer llevándose esa nave, de hecho ahora mismo. Y por aquí Seleuco, que por fin se decide hacer acciones heroicas, cargó contra los nobles y consiguió hacerle una mísera herida al portaestandarte, pero no recibió ninguna a cambio y están huyendo, con lo cual allá vamos, estación orbital va ganando 1-0. Bueno, espectacular. Cuarto turno y los orcos siguen dando guerra. Tras escapar la primera unidad Gretchling, la segunda ha cogido ejemplo, se ha marcado 11 ums de movimiento y se ha pegado a su general con dos huevos. Los nobles se han reagrupado, se ha unido el mecánico a ellos y cruzarán los dedos para poder seguir haciendo algo. El decapitador y sus chicos han destruido a la otra mitad de la escuadra de Eúmenes, a la que no lleva armas especiales, y espera sobrevivir a un turno de muchos disparos para escapar con una nave que claramente orca es mía, me la debería dar Will desde el principio de la partida. Por el otro lado, y a pesar de sufrir las atenciones del cacharro, han sobrevivido todos los... ¿cómo se llaman estos? Atreides. Ahí va. Y ahí que se van, que ha puesto toda la manorra, el Will encima, bajo del plano. Ahí que nos vamos. Para no volver. El quinto turno de los guanteletes ha podido ya ser definitivo. Han pegado duro esta vez con, la verdad, mucho mejores tiradas. Por este lado, todos los que pudieron, que fueron el Vindicator, el Landspeeder, los Devastadores, Proxeno y el Storm Talon, dispararon a la escuadra del Decapitador, eliminándola. Y por este lado, disparamos a los Gretchins sin mucho efecto. Y con los disparos sobrantes destruimos a lo que quedaba de los nobles. Y que luego fueron asaltados por Seleuco, que acabó con el mecánico. Esta vez Seleuco se ha portado. Los exploradores cumplieron y acabaron sin problemas con los Gretchins y de momento controlan ese objetivo. Y aquí por fin los dos únicos hombres supervivientes de la escuadra Eúmenes acabaron con Zagrut y están cerca del objetivo, aunque aún no lo controlan, o sea que debería haber un sexto turno para que ellos lleguen. Bueno, el sueño no podía durar tanto y al final mi cacharro ha decidido avanzar a toda leche por dar un botón que no era el debido. Ha intentado de todos modos ametrallar a los dos pánfilos que quedan por ahí, sin éxito. Y aquí mi camión inmovilizado desde el principio de la partida también ha intentado matar a algún explorador, sin éxito. Nos toca tirar el dado para ver si perdemos de mucho, de poco o de regular. Y no es este turno. Si no se ve. Así que los exploradores se llevan este avioncito. No hace falta que hagas eso, que jodes el plano. Bueno,
A pesar de la victoria de los guanteletes, este artilugio inventado por los más dementes mecánicos estaba repleto de gretchins encerrados en su interior. Así que cuando ya el sol se ponía sobre el campo de batalla, los motores empezaron a rugir y salió también disparado hacia la estación espacial.